¿Qué tal, amigos de TIT? Estamos transmitiendo desde uno de los stands de Expo Transporte AMPAC 2023 más visitados y de los favoritos del público, por supuesto. Me refiero a Daimler Truck México y nos encontramos con un experto en todos estos temas de los vehículos y que, por supuesto, también va a contar con el apoyo de todo su equipo que nos va a estar acompañando a lo largo de este recorrido. Y les presento a Jorge Vargas, él es director de desarrollo de mercado y portafolio de producto. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Daniela, ¿y tú? Muchas gracias por este espacio. No, hombre, un gusto tenerlos y, por supuesto, que nuestros amigos de TIT vean todo lo que tienen en este stand. Muchas gracias. ¿Nos acompañas a dar el recorrido? Claro que sí. Empezamos, perfecto, si gustas, mostrando el stand en donde podemos integrar prácticamente nuestros servicios de postventa, conectividad, no solamente unidades, sino nosotros los estamos viendo como soluciones de negocio. En la parte de arriba tenemos un lounge en donde tenemos los asistentes a los clientes, en donde podemos tener juntas con ellos, entender sus necesidades, estar más cerca de ellos y brindarles las soluciones que ellos requieren. En la parte central tenemos el área de postventa e iniciamos aquí con el Super Truck, que me encantaría comentarles cómo está diseñado el stand. Empezamos con Super Truck al decir que nosotros estamos invirtiendo y seguiremos invirtiendo en vehículos de conducción interna. Es decir, nosotros sí estamos mostrando nuestros vehículos cero emisiones, sin embargo, la apuesta de la marca, y como sabemos que esto va a ser una transición un poco larga por el tema de infraestructura eléctrica, nosotros estamos mostrando Super Truck, que es nuestro prototipo y es el icono en cuanto a eficiencia aerodinámica, eficiencia de combustible y mayor tecnología. Toda esta tecnología que nosotros vamos o estamos incorporando y probando en este vehículo prototipo, la idea es que se vaya integrando a nuestras unidades en un futuro muy cercano. Entonces, como verás, bueno, pues es una isla muy tecnológica en donde después empezamos con nuestros vehículos de combustión interna para terminar en nuestros vehículos cero emisiones y también en la versatilidad. Entonces, sin más ni más, me encantaría presentarte a Fernando Mar. Fernando Mar es nuestro gerente senior de producto. Entonces, te dejo con él. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Fer, pues acompáñanos a seguir con esta ruta hasta la descarbonización. Perfecto. No, como dijo Jorge, la verdad, muchas gracias por la invitación. La intención ahorita que vamos a ver en el stand es recorrer toda nuestra estrategia de producto. Vamos a ver nuestro buque insignia, Cascadia, y después cada una de nuestras aplicaciones de tal forma que mi equipo te pueda presentar o les pueda presentar a todos tus espectadores de qué está hecho Freightliner. Entonces, acompáñenos y vamos a revisarlos. Vengan. De este lado les voy a presentar a Andrés Peñalosa y a Federico Whitehead, nuestros especialistas en vehículo Cascadia y nuestro gerente de producto. Entonces, amigos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos de TIT. Un placer que estén con nosotros. El día de hoy vamos a platicar del vehículo Cascadia. Este vehículo es insignia y sinónimo de tecnología, de seguridad, de versatilidad, por supuesto, con una amplia variabilidad de motores, desde 13 litros hasta 16, y a su vez nos va a permitir tener cualquier negocio para nuestros clientes, tanto en la República Mexicana, para tanto los clientes que hacen negocios en Estados Unidos y Canadá. Es importante mencionar que contamos con una suite de seguridad muy amplia, la cual mi compañero Federico Whitehead, especialista de un highway, va a ser capaz de poder traducir todos los beneficios. Gracias, Andy. Pues sí, para hablar un poquito más de lo que es la suite de seguridad Detroit Assurance 5.0, es una de las suites más completas y tiene varias características. Tiene el frenado de emergencia activo, tiene el sidecar assist, tiene control crucero adaptativo, tiene luces y lamparabrisas automáticos. Y básicamente es lo que podemos platicarles del Cascadia, el vehículo, el tractocamión más versátil del mercado. Pasamos ahora con mi compañera Itzel Alpizar, gerente de conectividad, para que les platique un poco de Enlace Freightliner 2.0. Gracias. Gracias, Fede.
Buenas tardes a todos, yo soy Itzel Alpizar, gerente de conectividad, y yo les voy a hablar un poco sobre nuestra plataforma que es Enlace Freightliner. Todas nuestras unidades, todos nuestros vehículos Cascadia como los que tenemos aquí traen Enlace Freightliner de línea. ¿Y qué es Enlace Freightliner? Bueno, pues es nuestra plataforma de telemática y telemetría que nos ayuda a medir el rendimiento, la eficiencia de nuestros vehículos, además del rastreo y cómo funciona en tiempo real cada una de nuestras unidades. Esto nos ayuda a mantener la seguridad de nuestros vehículos y proteger a nuestros conductores también. Y por aquí tenemos Driver Coach, lo pueden ver un poco más de cerca en el camión de acá que está cerradito. Es nuestra cámara que puede grabar tanto hacia afuera como hacia adentro, también para respaldar a nuestros operadores y operadoras y mantener la seguridad en los caminos. También ayuda a acompañarlos para brindar una consultoría de las mejores técnicas de manejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Etsy. Dani, acompáñame, ahora te voy a mostrar otras aplicaciones que son nuestros Cabo Over Engine, y por acá vamos a tener a Esteban y a Jesús que nos van a platicar también tanto de los productos con Esteban y Jesús un poquito de conectividad en este segmento muy particular. Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Mi nombre es Esteban Hernández y yo soy el especialista de los vehículos Cabo Over Engine. Como pueden ver, aquí tenemos dos modelos, pero la versatilidad que tenemos en este segmento es muy amplia, dado que pasamos desde la clase 4, tenemos opciones también en clase 6, 7 y 8. Nuestros modelos son el 715, tenemos también opción del 1017, el 1217, 2528 y 1828. Pueden pasar desde pesos brutos vehiculares de 7 toneladas hasta, como su nombre lo indica, 10, 12, 18 y 25 toneladas de peso bruto vehicular. Estos son importantes mencionar que tenemos una gran versatilidad de opciones, como pueden ver, de configuración, dado que en algunos vehículos tenemos las opciones de poner tomas de fuerza, y en la opción que tenemos de este lado, en el 715, también tenemos la posibilidad de tener de línea vehículo. El vehículo ya cuenta con toda la parte de vidrios eléctricos, sistemas de ABS en frenado. Entonces son vehículos demasiado versátiles. Muchas gracias, y por acá seguimos con este tour. Excelente, pues para platicarles un poquito de las opciones de conectividad que tenemos para estos vehículos, el 715 tenemos una conectividad completa, es decir, podemos estar leyendo también toda la parte de los datos de rendimientos, de telemática, y aparte tenemos disponible nuestra solución de Driver Coach, que es nuestra solución de video telemática, para el caso de los vehículos de 10, 12, 18 y 25 toneladas. Como explicaba mi compañero, tenemos únicamente disponible la opción de rastreo. Esto quiere decir que podemos estar viendo en dónde está nuestra unidad en tiempo real, pero no solo eso, también tenemos acceso a funcionalidades de paro de motor y, por supuesto, a Driver Coach. Muchísimas gracias, Fer, y seguimos con el recorrido, ¿no? Seguimos con el recorrido, y ahora obviamente ustedes estuvieron en la revelación, en la fiesta. Claro. Y bueno, aquí tenemos a nuestros vocacionales, el M2 y el 114 CD Plus. Y bueno, Baruch Gómez, nuestro especialista de producto, nos va a presentar este bello producto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a enseñar un poco lo que son nuestras nuevas series Plus, que es el siguiente paso en la evolución de nuestros vehículos M2 y 114 CD. Entonces los invito por acá. En cuanto a la parte exterior, tenemos algunas mejoras, como son la parte de la parrilla y la toma de aire. Y también es importante mencionar acá que podemos ver integrado en la defensa nuestro radar, que va a ayudar a que nuestro sistema de Detroit Assurance 5.0, que es nuestro sistema de seguridad, pueda funcionar correctamente. Estas unidades tienen como novedad una nueva arquitectura electrónica que nos va a permitir tener algunos sistemas que funcionen, como lo que son Enlace Freightliner y el Detroit Assurance 5.0. Y también tenemos algunas mejoras en nuestro interior. Les por favor, vengan con nosotros. Déjenme mostrarles lo que es todo lo que es nuestro nuevo paquete interior. Estas series Plus cuentan con un tablero totalmente rediseñado, en donde podemos ver que ya tenemos volante con controles en el volante, una columna telescópica, nuevos paneles, en general todo el interior es nuevo. También nuestros asientos
tienen un sistema de suspensión de aire que permite que sean más ergonómicos y que nuestros operadores estén más cómodos durante su operación. Finalmente, algo que es importante resaltar, y aquí los invito a que veamos nuestro modelo 114 SD, es nuestro sistema Quick Fit. Este sistema lo que nos permite es que nuestros carroceros, nuestros equipos aliados, sean integrados de una manera más fácil. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos un conector detrás de la cabina, que está por este lado. Aquí hay un conector detrás de la cabina que pusimos de este lado, en donde nuestro proveedor puede tomar aquí todas las señales que necesite para el correcto funcionamiento del equipo aliado. De esta manera, ellos no tienen que intervenir nuestro sistema electrónico, podemos garantizar el funcionamiento de la unidad y es más fácil para ellos hacer la integración. Finalmente, me gustaría decirles que los M2 Plus cuentan con tecnología EPA 10, con nuestros motores DD5 y DD8, y los 114 CD integran el motor DD8 y integran los motores DD13 quinta generación, tanto en EPA 10 como en Euro 5. Y pues bueno, con eso tenemos los vehículos más versátiles del mercado y sería todo de mi parte. Baruch, muchísimas gracias por presentarnos a los nuevos integrantes de la gama. Y seguimos con el recorrido. Fer, vamos a seguir conociendo la gama de Freightliner en este stand. Perfecto, Dani. Mira, como te decía, pasamos por toda la estrategia de producto y ahora lo que vamos a ver son los totalmente eléctricos, que obviamente te diría que es el futuro, pero bueno, es el presente. Y en esta ocasión traemos ya nuestros dos camiones más importantes de forma electrificada. Entonces, los voy a dejar con Isaac Gómez y con Sebastián Pesado, que nos van a explicar un poquito más, no solo de los camiones, sino de toda la estrategia de electrificación que tenemos dentro de Freightliner. Isaac. Muchas gracias, Fer. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues la verdad, nosotros queremos hablarles de lo que estamos trabajando detrás de la estrategia que tenemos como Freightliner para electrificación. Y como pueden ver, pues ya tenemos tecnología para aplicaciones clase 6 y clase 7 con la plataforma eléctrica del M2. Y también tendremos oportunidad de dar soluciones de movilidad para clase 8 tracto con nuestra plataforma iCascadia. ¿Por qué estamos trayendo estos vehículos en este momento? Porque queremos empezar a concientizar a los clientes y al mercado de todo el reto que implica la electrificación. Necesitamos considerar un ecosistema completo que se compone de cargadores, infraestructura eléctrica, obra civil y, por supuesto, las plataformas eléctricas que podemos ver en este momento. Parte integral de nuestra oferta es nuestra consultoría. Precisamente tenemos que empezar a tocar base con los clientes y hacer un traje a la medida, porque cada cliente en cada patio va a tener necesidades específicas que necesitamos evaluar para poder saber si va a ser posible electrificar una aplicación. Dentro de esta consultoría no solamente vamos a estar hablando de las capacidades de nuestro producto en cuanto a arrastre y autonomía, sino también de la oferta complementaria que nosotros tenemos para darles cargadores y que puedan ellos instalar dentro de sus patios nuestra marca de Detroit eField, que les va a permitir tener la mejor relación entre el vehículo y el cargador, cuidando siempre el estado de baterías de nuestros vehículos, pero también dándonos la oportunidad de escoger los momentos en los que nosotros queremos que la energía fluya hacia las baterías. Esto, pues obviamente optimizando los tiempos de flota, los tiempos en los que va a estar esta unidad corriendo en patio y, por supuesto, también pues que los clientes puedan ir optimizando el consumo energético que conlleva traer estos vehículos al mercado. Por último, y para cerrar nuestros mensajes clave, algo que nosotros estamos trayendo al mercado con nuestros e-axle, nuestros ejes eléctricos, es la tecnología que permite recuperar energía mediante el movimiento de la inercia del camión.
aprovechando nuestro freno regenerativo, vamos a entrar en una nueva etapa con un nuevo paradigma en donde queremos que los operadores y los clientes empiecen a operar con un solo pedal. Es decir, soltando el acelerador en momentos clave, podemos optimizar la regeneración del frenado por medio del e-axle y podemos llegar a recuperar o a regenerar hasta un 20% de la capacidad de las baterías para mantener a este vehículo en movimiento y, por supuesto, brindar las mejores soluciones de movilidad a los clientes. Muchas gracias, y Sebastián también nos va a compartir alguna información. Muchas gracias, Isaac. Como resumen, básicamente puedo cerrar diciéndoles que en Freightliner estamos listos para ayudar a nuestros clientes en la electromovilidad. Decimos electromovilidad porque, como decía Isaac, no se trata solamente del vehículo y de los cargadores, sino realmente de un proceso de consultoría completo en donde empecemos por revisar que realmente el cliente está preparado para migrar a vehículos eléctricos, y una vez que estemos seguros, acompañemos el proceso de infraestructura, de instalación de cargadores y finalmente la entrega de un vehículo eléctrico completamente preparado, probado y listo para ayudarlos a seguir moviendo a México. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todo el equipo de Jorge Vargas que nos hizo favor de dar este recorrido por todo el stand. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Dani, al contrario, y si gustas, vamos a la última parte que me encantaría presentarles. Es un vehículo impresionante, es un vehículo que internamente nosotros le llamamos Sport Chassis. ¿Qué es esto? Son vehículos customizados para diversión o para todo propósito. Y esta es una muestra de la versatilidad que ha tenido nuestro M2 por 20 años. Y los que van a seguir con el M2 Plus. Pero esta es una muestra, es un vehículo impresionante, recreativo, en el cual, bueno, pues nuestros clientes pueden utilizarlo de manera personal o de negocio. Y bueno, pues como te comento, quisimos mostrar todo el poder atrás de un Freightliner y que podemos mantener a México en movimiento. Muchas gracias por todo. Gracias, Jorge, está padrísimo, y acompáñanos acá con todo el equipo, por favor, para que todos juntos nos hagan una invitación para visitar este stand. Todavía nos quedan algunas horas de expo, así es que por favor invítenos a visitar este stand y todas estas maravillas que nos mostraron. Pues aquí los esperamos para poder dar toda la información que ustedes requieren, toda la información de nuestros vehículos, mostrarles el valor atrás de un Freightliner, y bueno, pues aquí los esperamos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias. Pues Freightliner, ¿no? Freightliner.